Hola, mi nombre es Caterine Bejarano y el artículo que me correspondió trata acerca de la cal hidráulica natural en comparación con el cemento para morteros de cal mezclados para trabajos de restauración. El objetivo de este estudio es analizar el potencial de los morteros de cal y cemento mezclados para sustituir los morteros de cal hidráulica natural y ser utilizados como morteros de reparación en obras de restauración, ya que la disponibilidad de la cal hidráulica natural es muy reducida en la mayoría de países a diferencia del cemento. El estudio se centra además en la estructura de poros de ambos tipos de morteros mezclados y sus implicaciones en las propiedades de transporte de agua, resistencia mecánica inicial y el riesgo de incompatibilidad. Para un mortero de reparación, la solución que se va a aplicar debe ser duradera y compatible con los materiales antiguos. Es por esto que cada vez se utiliza morteros a base de cal. Además, el uso de aglutinantes hidráulicos como el cemento se ha asociado con problemas de incompatibilidad debido a su excesiva resistencia y rigidez y baja permeabilidad. También se debe tener en cuenta que el rendimiento y la durabilidad de un mortero y su compatibilidad con los viejos materiales está muy influida por su estructura porosa. En este contexto, los morteros mezclados pueden ser una interesante alternativa si son capaces de combinar las propiedades de cal aérea y aglutinantes hidráulicos, pues la cal aérea puede aportar retención de agua, ductilidad y permeabilidad, mientras que los agentes aglutinantes como la cal hidráulica o el cemento proporcionan mayores resistencias a edades tempranas y un tiempo de fraguado más rápido, mejorando su aplicación. Un estudio previo realizado permitió concluir que los morteros de cal hidráulica natural mezclados con cal aérea presentan mayor potencial para ser utilizados como morteros de reparación. Sin embargo, como ya lo mencioné anteriormente, la cal hidráulica natural tiene una disponibilidad muy baja en comparación con el cemento Portland y por lo tanto es indispensable saber si los morteros de cal y cemento mezclados tienen un comportamiento similar a los de cal hidráulica natural y cal aérea mezclados. Para la preparación de los morteros se utilizó polvo de cal hidratada, cal hidráulica natural, cemento Portland y dos agregados finos de diferentes fuentes. Ambos agregados son silicios y tienen un tamaño de partículas similar que van principalmente entre 0.2 y 2 milímetros. Ambos agregados se secaron aproximadamente a 100 grados centígrados durante 48 horas antes de la preparación de los morteros. Las fases mineralógicas de estos ligantes se determinaron mediante difracción de rayos X de acuerdo con el método de difracción de polvo. Los resultados para la cal aérea mostraron dos fases mineralógicas: portlandita y calcita. Para la cal hidráulica natural, estas mismas y algunos silicatos de calcio. El cemento presentó silicatos bicálcicos y tricálcicos y algunos vestigios de yeso. En esta tabla se puede observar las proporciones de aglutinante y agregado de los morteros probados. Se tomó como referencia un mortero de cal aérea, uno de cal hidráulica y uno de cemento, con relaciones de aglutinante y agregado de 1 y 3 en volumen respectivamente, y en proporciones de masa de 1,8 para el mortero A, 1,4.5 para el mortero H y 1,4.1 para el mortero C, tomando como referencia el mortero de cal aérea. Se definieron 5 relaciones de aglutinante hidráulico y cal en 10, 25, 50, 75 y 100%, es decir, sin mezclar aglutinante con cal aérea. El proceso que se llevó a cabo consistió en evaluar la estructura de los poros a los 3 años del tiempo de curado por medio del método de porosimetría por intrusión de mercurio. Asimismo, evaluar las propiedades de transporte de agua, que incluía la determinación de absorción de agua por capilaridad, cinética de secado y permeabilidad al vapor de agua. Y las propiedades mecánicas se evaluaron directamente a través de ensayos de resistencia a flexión y compresión después de un tiempo de curado de 28 días. Resultados y discusión. En lo que respecta a la estructura de poros, se tiene la siguiente tabla que presenta los valores de porosidad a los 3 años de los morteros ensayados. El mortero A demostró ser uno de los morteros más porosos a diferencia de los hidráulicos de referencia, que presenta valores de porosidad reducidos y al incrementar el contenido de agregado los poros son aún mayores. Este comportamiento se puede ver de manera más clara en esta gráfica, en donde el incremento de este causó el cambio de los picos aumentando la porosidad. Ahora se tiene este gráfico para las distribuciones de tamaño de poro de los morteros mezclados
donde se puede observar que para los contenidos de aglutinante hidráulico hasta 25%, ambos tipos de morteros mezclados presentan curvas de distribución de tamaño de poro similares. Sin embargo, para los contenidos mayores que 25%, se ve que el cemento afecta más notablemente la estructura de poros de los morteros que la misma cantidad de cal hidráulica. Absorción de agua por capilaridad. En los gráficos se muestra que los morteros hidráulicos presentan una absorción más gradual que el de cal aérea, siendo el mortero de cemento el que presenta la tasa de absorción más lento. No obstante, el mortero de cal hidráulica fue el que absorbió más agua en total. Ahora vemos que los morteros mezclados también presentaron curvas de absorción similares a las del mortero A, y que el aumento de aglutinante no causa cambios significativos en esta propiedad, aunque en términos generales se puede afirmar que el mortero de cal aérea e hidráulica presentó mayor absorción. En cuanto al proceso de secado de los morteros, se tienen los siguientes gráficos. En el primero de estos se ve que la cinética de secado del mortero de cal aérea es distinta a la de los morteros hidráulicos, ya que tiene un periodo inicial más largo de velocidad de secado y menor contenido de humedad. Para el proceso de secado de los morteros hidráulicos, se ve que el aumento de agregado incrementó las tasas de secado iniciales, hubo menor contenido de humedad crítica y menor contenido de humedad final. Para los morteros mezclados, se presenta un aumento de velocidad inicial de secado a medida que hay más contenido de ligante hidráulico. En general, estos presentaron un comportamiento similar al mortero de cal aérea. Ahora pasamos a la permeabilidad al vapor de agua, en donde el mortero A demostró ser el mortero más permeable. En contraste, los morteros hidráulicos presentaron coeficientes de difusividad al vapor de agua menores debido a su estructura menos porosa, en su mayoría compuesto de poros pequeños. Propiedades mecánicas. En los gráficos se encuentran los resultados para resistencias a flexión y compresión. Se observa que el mortero de cemento de relación 1-3 mostró la mayor fuerza seguido por el de cal hidráulica natural y que el aumento de agregado causó una disminución de la resistencia tanto a flexión como a compresión. Con respecto a la influencia de la composición de aglutinantes, el cemento contribuye más a la resistencia que la cal hidráulica natural. A partir de las gráficas se concluye que los morteros con contenidos de aglutinante inferiores o iguales al 25% y el mortero H de relación 1,5 no presentaron valores de resistencia más altos que el mortero de cal aérea y por tanto no deben ser usados como morteros de reparación. Finalmente, se evaluó el riesgo de incompatibilidad. En la tabla se encuentra cada uno de los morteros utilizados y su correspondiente grado de incompatibilidad, en donde el cemento de relación 1,3 presentó mayor grado con un valor de 9,8. También se puede afirmar que el aumento de agregado fue beneficioso para la compatibilidad. En este estudio se concluyó que la estructura de los poros influye en las propiedades de transporte de agua y las propiedades mecánicas, que aumentar el contenido de agregado en morteros hidráulicos disminuye su riesgo de incompatibilidad. Además, los morteros mezclados de cal y cal hidráulica presentaron un menor riesgo de incompatibilidad que los morteros de cal y cemento mezclados. Aunque los morteros de cal y cemento pueden sustituir los morteros de cal y cal hidráulica natural, este último presenta mayor potencial para utilizarse en los trabajos de restauración.